En primera y segunda fila ahí todavía todos a la celebración de la publicación del libro de Javier, que recoge algunos aspectos de los famosos cursos de cálculo que ha ido construyendo a lo largo de 43 años de dedicación plena a los estudiantes. Esta ha sido... ¿Sí se oye bien? Sí. Esta ha sido una labor interrumpida a lo largo de más de 40 años, a pesar de los muchos contratiempos a los que se enfrentó. No hablaré yo de ello, pero sí decir que su resistencia a dejarse vencer por las dificultades forma ya parte de la historia de la Facultad de Ciencias y de la UNAM, agregaría yo a lo que escribí. Digo que algunos aspectos porque son muchas de las facetas que tienen sus cursos. Una de ellas, la asistencia masiva de alumnos entusiastas, enzarzados en una discusión permanente, discutiendo, aprendiendo, y otros más aspectos se pueden leer en la solapa del libro, donde puse yo puse unas letras acerca de Camila. Entonces, decía yo que esto es un aspecto nada más de lo que son sus cursos. Hay otros materiales, hay un segundo libro de Javier que está en proceso, esperemos que esté por aquí pronto, y también hay muchos apuntes sueltos, informales, que circulan entre ayudantes de profesores de cálculo de la facultad y que también sería bueno que en algún momento se publicaran. Los más cercanos a Javier también tenemos una visión de qué es lo que pasa a través de las preguntas y las discusiones que nos plantea frecuentemente. Entendemos saber un poco, pero para entender realmente lo que pasa en esos cursos, pues habría que ir a ellos. Yo me lo he planteado varias veces, asistir, inscribirme a la carrera de física, por ejemplo, y llevar el curso de cálculo, o simplemente asistir. O bien en algún momento nos planteamos dar un curso conjunto, pero desgraciadamente no se ha podido. El trabajo es cada vez más intenso y no hemos podido hacer esto. Bueno, hoy ya vamos a hablar del libro, y acerca del libro tenemos aquí un impresionante abanico de miembros de nuestra facultad que aportarán muy diferentes enfoques. María Emilia Caballero, destacada investigadora del Instituto de Matemáticas, conocida mundialmente por sus trabajos de investigación sobre procesos estocásticos y por la organización de congresos internacionales sobre el tema, ha sabido conjugar esta actividad con una dedicación ejemplar a los alumnos, tanto en sus cursos como en la dirección de tesis a todos niveles. Muchos de sus antiguos alumnos son hoy también destacados investigadores en varias instituciones. Todo esto le ha valido recibir el Premio Universidad Nacional de Docencia. Jefferson King, profesor de carrera de la facultad, también muy dedicado a sus alumnos. De hecho, Javier y Jeff dieron juntos sus primeros cursos de cálculo en sus inicios. Decía, muy dedicado a sus alumnos, con solo un pequeño paréntesis para escribir una tesis, excelente tesis doctoral sobre sistemas dinámicos, que ya ha dado lugar a otras tesis del mismo nivel y a un libro escrito junto con Héctor Méndez sobre sistemas dinámicos discretos. Javier Páez, también profesor de carrera de la facultad, fue alumno de Javier en la licenciatura hace más de 4 décadas. Cuatro décadas, joven.
después escribir una tesis de doctorado sobre topología de conjuntos, que fue muy reconocida. Pero su interés posterior fue sobre todo en la docencia, en estar con los alumnos, y se ha dedicado con gran éxito a esa actividad, muy reconocido por los alumnos, y a la realización de distintas actividades académicas en la facultad. También es autor de un libro sobre cálculo diferencial e integral de varias variables. Cecilia Neve, que no sabe lo que son cuatro décadas, fue alumna de Javier, también de Javier Páez, hace pocos años, habiéndose recibido recientemente con una preciosa tesis de licenciatura. Preciosa es la palabra que utiliza la directora de tesis de Ceci, la doctora Laura Ortiz Obadilla. Además, está iniciando una monografía sobre el mismo tema y participando en un programa muy interesante llamado Círculos Matemáticos, que se trata de llevar las matemáticas a los alumnos antes de que entren a la facultad, ponerlos a discutir, ponerlos a conocer matemáticas. Todo esto realiza sin dejar por ello de seguir tocando el piano de una manera excelente. Antonio González Guzmán es profesor de asignatura de la facultad, ha sido alumno, ayudante y colaborador de Javier desde los años 70, muchos años. Continúa impartiendo cursos de cálculo y también cursos en su carrera de física. Se caracteriza por su amplia cultura científica general y por un don especial para la invención de aparatos y experimentos, habiendo dedicado últimamente su inventiva al desarrollo de proyectos de hidroponía, tema sobre el que imparte masivos cursos gratuitos desde la facultad, a los cuales asiste gente de muchos estados de la República. Diversas personalidades tienen un punto en común, es su interés por los alumnos, por la docencia, y hasta cierto punto me permito incluirme. Bueno, entonces vamos a dar principio con la intervención de María Emilia Caballero. ¿Se oye bien? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer Santiago por la presentación, pero muy especialmente a Javier por la invitación a este acto. Ya aquí en el documento describo cómo ha sido esto de la invitación y la impresión que me causó. Entonces, sin más trámite, empiezo con lo que tengo escrito, que no es mucho, pero espero que refleje un poco mi impresión del libro. Este texto es el resultado de muchos años de experiencia de enseñanza del cálculo, muchos de los cuales Javier los impartió sin recibir remuneración ni reconocimiento oficial alguno. No ha sido así por parte de las múltiples generaciones que han seguido sus cursos. Hay un gran aprecio por el maestro y por la persona de Javier Fernández, no solo entre sus alumnos, sino que entre un altísimo sector de la facultad, quienes siempre vimos con indignación el que hubiera sido separado de su puesto de manera completamente injustificada. Desde luego, como en toda situación y sobre todo cuando está la política de por medio, no faltan detractores en el ambiente, ¿no? Eso siempre existe. Para mí, todo esto de que Javier publicara su primer libro ha sido una muy, muy grata sorpresa. No solo por ver el libro anunciado de repente en la facultad, sino que pocos días de ver el cartel, que me dio muchísimo gusto, recibí la visita del mismo Javier en mi oficina para regalármelo, para dármelo dedicado e invitarme a este acto. Hecho que aprecio muchísimo
y que me llenó de emoción. Fue un momento para mí muy emotivo ver a Javier en el instituto invitándome a venir aquí a hablar de su libro. En fin, creo que con este libro Javier logra mostrar sus notables habilidades como maestro y su profundo conocimiento no solo de la materia que imparte, sino de su amplia cultura matemática. Me pareció muy significativo esta invitación, no solo por cuestiones afectivas, sino porque él sabe bien que nunca he impartido esta materia y que seguramente en muchos aspectos vemos la enseñanza del cálculo de maneras muy diferentes. Yo he impartido muchas veces el cálculo 3 y 4, pero nunca he impartido cálculo 1. Entonces, pues nunca, no puedo hablar propiamente dicho del cálculo 1, pero el libro es para todos estos cursos, ¿no? Entonces, son dos razones por las que esta invitación me resulta más significativa. Además, muestra la actitud de Javier al estar abierto a otros puntos de vista, tal y como ya lo dijo Santiago, con un panel tan diverso, y en donde él reconoce la riqueza cultural, la libertad y la diversidad que tenemos en esta facultad para que realmente cada quien pueda desarrollar sus iniciativas de la manera que lo entiende más correcto, más adecuado, sin que eso sea ninguna limitante, ¿no? Esa libertad es algo que tenemos que valorar y apreciar enormemente. Bueno, ya entrando en materia en el libro, vemos que desde su aspecto y su título, un acercamiento a los fundamentos del cálculo, el infinito y los números reales, resultan sumamente atractivos. La presentación es muy bonita, tiene ilustraciones muy interesantes, muy bien hechas, parece ser que por un alumno tuyo, ¿verdad? Otro de los muchos que ha colaborado en la elaboración de este libro. Y la presentación en sí es una presentación muy cuidadosa, muy bien hecho está este libro. Entonces, como no puedo, me es imposible en el tiempo que me toca hablar aquí, no sé cuánto sea, pero no creo que sea tan largo, no puedo describir todo lo que hay en el libro, es imposible. Es un libro que es muy amplio, muy variado, muy básico. Entonces, solamente trataré de destacar lo que yo veo como sus más notables cualidades. La primera de ellas es que es sumamente ameno. Se lee como si fuera así una novela de policíaca o algo así, que uno quiere seguirle y seguirle y seguirle. No lo puede uno dejar. De veras que yo me clavé con el libro porque lo presenta de una manera muy amena, muy divertida, y sobre todo que uno se apasiona por seguirle. Y luego, ¿qué dijo Hilbert? No. ¿Y qué dijo no sé quién? Entonces, realmente hace una lectura muy atractiva, muy amena, muy amena. Entonces, es la primera cualidad y es muy difícil hacer un libro tan ameno sobre temas tan complicados. La verdad es que es un logro verdaderamente asombroso. Por otra parte, no es un libro de cálculo, eso ya nos lo dijo Javier un poco en la introducción, ¿no? Es mucho más que eso. Entre otras cosas, es un libro de lógica matemática, por la multitud de temas de lógica que trata y la variedad de los niveles, ¿no? Desde cosas muy sencillitas como la conjunción de proposiciones, las implicaciones, la negación, las tablas de verdad, que son cosas muy básicas, pero muy necesarias que el estudiante conozca, porque no las saben, la verdad es que no saben esas cosas. En muchos casos llegan a cursos avanzados y les dicen, dime, a ver, ¿cuál es la negación de esto? Y no saben, ¿no? Entonces, esas cosas tan elementales son fundamentales que el alumno las conozca y están en el libro, pero de ahí se lanza temas tan tremendamente avanzados como la discusión de Gödel sobre la incompletitud de los axiomas, y cómo discute Gödel con Cohen y cómo llegan a un resultado verdaderamente apasionante en el siglo XX, ¿no? Que todos los sistemas axiomáticos tienen esa característica, ¿no? Y eso es un resultado impresionantísimo, muy difícil, y lo explica como si nos estuviera leyendo, no sé, una cosa sumamente sencillita. No sé si puedo encontrar rápidamente la referencia para leerles cómo lo explica.
significa algo que muchos de nosotros, muchos estudiantes aquí en la facultad, no comprendemos o comprenden maestros y estudiantes. Solamente los maestros de lógica, los maestros que están así haciendo cosas muy especializadas. ¿A qué le dicen? ¿Ya no se oye? Perdón. Digo que son resultados que mucha gente, muchos estudiantes, si les preguntamos qué es eso, van a decir que no saben, ¿no? O que no le entienden. Pero aquí está explicado de una manera súper sencilla, ¿no? Los dos resultados juntos, el de Gödel y el de Cohen, mostraban que los axiomas usuales de la teoría de conjuntos no podía, de esta teoría no podía desprenderse ni la hipótesis del continuo ni su negación. Es decir, que se trata de enunciados independientes. En ese sentido quedaba respondido uno de los problemas planteados por Hilbert en su lista de 20 problemas que enunció en 1900 en un congreso y que todavía son problemas, muchos de ellos actuales, ¿no? Entonces, primero Gödel y luego Cohen logran responder a esta pregunta, y es realmente, toda la argumentación que viene atrás es realmente asombrosa, cómo nos lleva a entender perfectamente esta afirmación que no es nada sencilla, ¿no? Entonces, francamente, sí, francamente. Bueno, eso es respecto a ese asunto. Es también un texto que nos da una amplia gama de referencias teóricas y de cómo van evolucionando las ideas de algunos matemáticos importantes en la historia reciente y antigua, porque se remonta muchas veces hasta Eudoxio y así cosas de los griegos, y luego habla mucho de matemáticos que discuten en el siglo XIX y en el siglo XX todos los fundamentos de lo que ahora conocemos más estandarizado como la matemática que usamos, ¿no? Entonces, no solo habla de lo que dice cada quien, sino también cómo se van entretejiendo los argumentos de uno con otro, cómo uno dice una cosa y el otro lo contradice, y cómo en esta discusión se va logrando llegar a algo mucho más claro. Y esta es una gran cualidad enorme del trabajo, porque fue necesario para el autor leer, comparar lo que decía cada uno en el tema en cuestión, no nada más son citas que pueden encontrar en Google o lo que sea, ¿no? Sino cómo van diciendo uno una cosa, otro otra cosa, cómo se van generando esta discusión, ¿no? Aquí tengo una referencia, pero creo que no voy a poder leer todas las referencias del libro, ¿no? Otra de las cualidades es su manera de introducir los conceptos de infinito y de número irracional, que es una manera muy natural, ilustrativa, y que discute a todo lo largo del libro, porque es la manera como él va a irnos haciendo entender lo que es la recta real, que es muy difícil de entender y que muchas veces en los cursos de cálculo pues no se llega a esos grados de profundidad, ¿no? No se ven cortaduras de Dedekind, no se ven los teoremas de los intervalos anidados, todas esas cosas que va desarrollando a lo largo del texto, poco a poquito van dando una imagen muy clara de lo que él quiere llegar a ver, el concepto de infinito y el concepto de la recta real, pero no se queda ahí. Luego, ya no conforme con el infinito de los números naturales o de los racionales, que es un infinito numerable, y el infinito de la recta, que es un infinito más grande, que lo demuestra en el libro, dice, no, pero hay muchos más infinitos. Y entonces, pues, no se acaban nunca los infinitos. Entonces, realmente, para un estudiante, para muchos de nosotros, eso es hacer una afirmación que sacude mucho, ¿no? ¿Cómo teóricamente se ha podido llegar a esta construcción? Y está muy bien explicado. Después, en un capítulo, también hace una pequeña incursión a la física y nos habla de los conceptos cuánticos. Y es algo muy sugerente porque nos llena de dudas. Como que siempre los físicos han estado trabajando con la idea del continuo, como que todo es continuo, ¿no? Pintamos una recta y es continua y así. Y de repente viene Planck a decirnos que no, que son como por paquetes, ¿no? Y Javier lo explica muy bien y nos explica cómo eso genera toda una sacudida de los conocimientos que se tenían hasta entonces. Y de ahí se genera una discusión que viene hasta la fecha. ¿Es continuo o es discreto? Hawking, por ejemplo, ahí dice la cita, cómo él defiende de manera
absolutamente incuestionable, que es continuo, ¿no? Y él dice eso, mis principios y no sé qué, y aquí está la cita, pero como ya me limitaron de tiempo, no puedo. Cabe aclarar que soy un moderador muy moderado. Bueno, pues entonces es muy interesante leer la discusión al respecto, ¿no? Y cómo dicen que los cálculos, el cálculo siempre está construido y siempre está hecho todo para la idea del continuo, y que en cambio la teoría de lo que podría ser lo discreto, que es la teoría a diferencias finitas, que sería el cálculo entre comillas discreto, pues prácticamente no hay literatura. Entonces se ha optado por estar con el modelo de lo continuo, pero hay una discusión vigente en la actualidad que nos está llevando a discusiones presentes, ¿no? Entonces, esto, ¿ahora en qué voy? Otra de sus cualidades es que tiene la capacidad de lograr introducir en los lugares adecuados varios de los ahora llamados axiomas, como el axioma de elección y su relación con el axioma del buen orden, el principio arquimediano y alguna de las hipótesis existentes, de la que ya hablábamos antes con Gödel, la hipótesis del continuo y los problemas planteados con Cantor. Todo eso nos los va contando así, como si fueran cosas muy sencillitas, y realmente nos da una idea muy impresionante del tema, ¿no? El bagaje cultural que conlleva leer este libro es enorme. Me parece que debiera ser una lectura obligatoria para todos los que deseen adquirir una cultura general en matemáticas, porque además de todo se presenta de manera muy accesible. Y puede leerlo gente que no sea de la facultad, puede leerlo cualquier persona que tenga ganas de dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Explica muy bien lo que es un modelo axiomático, y entonces ya tiene su modelo axiomático de la recta y hace toda la argumentación que va hasta allá, con todas las limitaciones que antes nos explicó de los modelos axiomáticos. Bueno, un enfoque de este estilo, un libro de este estilo, es realmente muy singular, y otro de los grandes méritos es que el lector se percata plenamente de la dinámica que hay dentro de las matemáticas, de la vida propia que tiene y de cómo en las diversas discusiones se van aclarando y precisando los conceptos. Esta es la mejor manera de mostrar al estudiante y al lector que la matemática no es algo estático, terminado. Al contrario, es una teoría que está en movimiento, que está viva, que está evolucionando permanentemente. Y esto lo logra de manera magistral con sus discusiones que va poniendo ahí entre unos y otros, que hasta la fecha actual hay cosas que no están claras, como la última de la que hablé, ¿no? Entiendo que en sus cursos también recurre mucho a generar discusiones que llevan al grupo a llegar por sí mismo a las conclusiones. Estas experiencias, que son experiencias de 40 años, y estos métodos de enseñanza permean el libro. Es claro que este libro no lo pudo haber escrito un señor encerrado en su oficina. Voy a escribir un libro a todo dar, ¿no? No. Este libro está verdaderamente empapado de todas y cada una de las experiencias del salón de clase. Eso se nota, eso se ve, porque está claro que si los estudiantes dicen esto no me queda claro, esto se me dificulta, entonces él pone énfasis en aclarar esas dudas. Y eso es lo que se nota en los textos, en el texto, en lo que está escrito ahí, que todas esas dudas han sido recogidas y han sido respondidas con todo cuidado y con toda atención, diciendo claramente algunas cosas las voy a demostrar, otras no. No, porque realmente a ese nivel no se puede. Lo de Gödel y lo de Cohen, pues realmente es una discusión de un nivel muy elevado, pero en cambio lo explica con toda precisión para que cualquiera lo entienda. ¿De qué se trata? Aunque no demuestra nada. Eso es una gran virtud. Sin meterse a demostraciones, o las hace y las hace bien, con todo cuidado, o no las hace, pero el resultado del que está hablando lo hace muy bien. Bueno, entonces, pese a que me parece un libro extraordinario, como ya lo he dicho y a todo el mundo se lo he hecho notar, bueno, podría yo seguir hablando de las cualidades, creo que Mi enfoque hacia los cursos de cálculo, cuando los daba yo, que yo daba 3 y 4, ahora ya no se puede, porque o da uno desde el 1,
1, 2, 3 y 4 o no da 1, 3 y 4. Yo he pedido 3 y 4 y me dicen, no, el profesor de cálculo 2 ya lo tiene. Creo que es un error porque creo que enriquece al alumno este poder tener varios maestros en una materia porque ve diferentes puntos de vista. Pero bueno, antes sí podía yo dar cálculo 3 y 4 y yo sí daba los cursos. Bueno, desde luego yo no podría haber hecho esto, pero además enfocaba mucho también a ver de dónde surgían los conceptos de la física, especialmente el cálculo, también mucho en las técnicas mismas de cómo se hacen los cálculos y para qué se aplican. Ahora, como este es un libro complementario, no se puede considerar que sea un defecto del libro, porque es un libro que complementa los cursos que cada maestro da, pero en mi enfoque, el cálculo y en general todas las materias de la facultad deben reflejar que son parte del mundo, que están inmersas en el mundo, que interactúan con él, ya sea para sacar teorías de ahí, ya sea para resolver problemas de ahí y esencialmente mostrar la belleza misma de la teoría, ¿no? Que es lo que Javier nos muestra en este libro maravilloso, que realmente me congratulo de que lo haya escrito y además de que vengan otros. De veras, Javier, qué gusto. Felicidades. Me encanta. Bueno, antes de continuar, quiero invitar a los que están de pie, que aquí adelante hay todavía algunos asientos, también en la parte de arriba, pero aquí adelante hay varios, bastantes lugares como para que no estemos todos incómodos allá atrás. Bueno, a continuación, el profesor Yepes, aquí. Me avisan si no se oye. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, quería darle las gracias a Javier por haberme invitado a participar aquí, y a Santiago por la presentación tan bonita que hizo. Y tenía que aclararles, yo escribí lo que voy a decir por dos motivos, porque una vez que presenté un libro que no lo llevé escrito, no me salió bien, no dije lo que quería. Y la otra es que pues es tantísimo, tenemos toda la facultad, no nada más yo, pero yo en particular tanta historia, digamos, en común con Javier. Entonces el libro, como ya señaló María Emilia, pues es tantas cosas y todo lo que ha sido la historia también es tanto que mejor lo escribí tratando de abreviar. Espero que no esté muy largo, pero aquí el moderador me va a indicar si ya me callo en un momento dado. Entonces voy a leer, paso mejor a leer lo que escribí, y tengo la impresión, todos leímos el mismo libro, todos conocemos al mismo autor, que nos vamos a repetir quizá todos un poco, pero bueno, a ver qué tal sale. Muy bien. Tengo que empezar, así sea brevemente, déjenme decirles, porque tengo que hablar del libro, pero no puedo disociarlo del autor. Si no hablo del autor, es que este libro es como un espejo del autor. Entonces tengo que hablar de las dos cosas. Entonces tengo que empezar, como dice aquí, así brevemente, por el contexto histórico situado en la década de los 70 del siglo pasado. Esta fue una época de auge de las luchas populares. Dentro y fuera de las universidades estallaban huelgas y movimientos diversos. Los obreros combatían el charrismo sindical priista de la CTM y formaban sindicatos independientes. Los campesinos invadían tierras. Tanto en el campo como en las ciudades se formaban colonias populares en luchas por sus derechos. Las universidades se contagiaban alegremente de todo este furor popular y estudiantes, profesores y trabajadores acudían masivamente en apoyo al festín de rebeldía, indignación y búsqueda de libertad de la población. A la vez, internamente combatían de diversos modos la estructura vertical, autoritaria, anquilosada de las universidades. En particular, en la UNAM surgieron luchas como la de arquitectura por su autogobierno,
en economía por el cogobierno y en ciencias se instauró la Asamblea General como máxima autoridad de la facultad. Tanto los académicos como los trabajadores estallaron sendas huelgas por el reconocimiento de sindicatos propios, independientes. La de los académicos en 1975 no prosperó. Eventualmente las autoridades lograron imponer un sindicato a modo, el APAUNAM, vigente hasta la fecha. La de los trabajadores en 1977, muy apoyada por estudiantes y profesores, se topó con la pared de la represión brutal. Tras 17 días de huelga, el entonces rector Guillermo Soberón encabezó la entrada a la UNAM de 14.000 granaderos para romper la huelga. Detuvieron y encarcelaron a cientos de trabajadores y maestros. El Estado mexicano reaccionó de la única manera que sabe hacerlo cuando los movimientos de masas escapan a su control con la represión política y policíaca de los insurrectos. Sin duda, 1977 y 1978 fueron años difíciles. Las autoridades universitarias y el gobierno, además de romper la huelga del Estunam, agredieron y acosaron sistemáticamente a todo el movimiento democrático en la UNAM. En particular, a la Facultad de Ciencias la tenían siempre en la mira. Cuando el cambio de edificio de la facultad, se retractaron de acuerdos firmados por ellas mismas. Buscaron desconocer una vez y otra la estructura democrática basada en la Asamblea General. Se negaron a reconocer la terna de candidatos a director elegida en dicha Asamblea General. Ante todo este embate, la facultad resistió, luchó, se movilizó. Y con el apoyo de otras facultades SH logró ir saliendo adelante. Y respecto a la terna que se negaban a reconocer, finalmente las autoridades tuvieron que nombrar como director a uno de los candidatos emanados de la misma, a la doctora Ana María Cheto. Sin embargo, en enero de 1978, altos funcionarios de la universidad, sobre texto de darle posesión a la nueva directora, entraron en las instalaciones de la facultad, rodeados de porros y de individuos que tomaban fotos a diestra y siniestra en una actitud policíaca francamente amenazadora. En ese momento se crispó el ambiente, la tensión podía sentirse en la piel y la reacción no se hizo esperar. En un mitin masivo organizado por los estudiantes se repudió la presencia de estos funcionarios y se les demandó su salida de las instalaciones y la entrega de los rollos. En aquel entonces las cámaras fotográficas. Tuvieron que irse y entregar los rollos. Sin embargo, a consecuencia de esta abierta provocación, las autoridades universitarias expulsaron de la UNAM en forma definitiva a dos profesores de tiempo completo y amonestaron a cuatro compañeros. Los dos profesores expulsados fueron Luis Fueyo, quien eventualmente, tras varios años, optó por su implicación legal y se fue de la UNAM, y Javier Fernández García, aquí presente. Hoy, a casi 40 años de estos sucesos, nos reunimos aquí para comentar el reciente libro del profesor Javier Fernández García, actualmente profesor de tiempo completo, reinstalado y con todos sus derechos vigentes. Pasó en todo este tiempo. En primer lugar, fue claro para todos, casi todos, que aquellas expulsiones constituían un acto vil de represión política al movimiento democrático en la UNAM. Tomó la forma de un castigo ejemplar a estos dos profesores, muy especialmente a Javier Fernández, por su trayectoria de participación política activa. El juicio, entre comillas, a Javier Fernández a cargo del Tribunal Universitario fue una farsa descarada. Los jueces, que eran a la vez los acusadores oficiales, fueron dos personas, el abogado general de la UNAM y el decano de la Facultad de Derecho. Ellos eran juez y parte. La prueba contundente para expulsar a Javier fueron 11 fotografías, en ninguna de las cuales aparecía él. Vino entonces una época de movilizaciones, paros, marchas por la reinstalación de ambos profesores. La Asamblea General y el Departamento de Matemáticas en pleno resolvieron que ambos continuarían como profesores de tiempo completo con su
cubículo, sus grupos y sus cursos. Sin su salario, hay que decir. En particular, se organizó una cooperación monetaria entre los profesores de matemáticas para ayudar a Javier a su sostenimiento económico, aunque fuera modestamente. Pero a pesar de aquellos esfuerzos, no se logró entonces la anhelada reinstalación. Como dijimos antes, el profesor Luis Fueyo eventualmente aceptó su liquidación y se fue. El profesor Javier Fernández se quedó, resistió, respaldado por la Asamblea General y la mayoría del Departamento de Matemáticas. Se sostuvo impartiendo sus cursos como profesor de tiempo completo, con todo lo que ello implica, durante cerca de 30 años, sin salario, sin prestación alguna, sin derecho alguno, sin servicios médicos, sin años sabáticos, sin nada. Y a pesar de ello, Javier Fernández desarrolló con gran entusiasmo una labor académica verdaderamente ejemplar. Su trabajo docente, su pasión por la enseñanza, su esmerada atención a los estudiantes le han valido el reconocimiento general como un gran profesor de decenas de generaciones de estudiantes. Y como muestra, bástenos un botón por ahora. Todo el mundo sabe que aprobar con Javier no es fácil. Sus cursos, que son de 12 a 14 horas de clase a la semana, son muy demandantes. Las tareas muy difíciles. Los exámenes para llorar. Y sin embargo, los alumnos tienen que ponerse a trabajar muy en serio. Y sin embargo, en el semestre actual se inscribieron en cálculo 2 poco más de 330 estudiantes. ¿Y por qué se inscriben tantos con él? Porque, repito, es un gran profesor. Investiga a fondo sus cursos, prepara concienzudamente sus clases, no escatima esfuerzos en lograr la mayor profundidad en los temas y en volverlos asequibles a la mayoría de los estudiantes. Él explica para que todos entiendan. Naturalmente, todos esos años que pasaron, desde luego que hubo nuevos intentos de volverlo a reprimir, especialmente después de la huelga de 1999-2000, por su participación política. Todos fracasaron. Déjenme ahora hablar sobre el libro rápidamente. Sobre el libro. ¿Qué es el infinito matemático? ¿Cómo que hay infinitos más grandes que otros? ¿Cómo que una parte puede ser igual al todo? ¿Cómo concibe la ciencia al universo que nos rodea, divisible siempre hasta en sus más recónditos y pequeños rincones, o está más bien formado por finísimas partículas indivisibles que están ahí en la base de todo? ¿Y qué son los números reales y qué tienen que ver con todo lo anterior? ¿Para qué queremos a los números irracionales si en la práctica todas las cuentas las hacemos con racionales? ¿Qué son los números ordinales, los cardinales? ¿Cómo que tienen aritmética? ¿Qué es un modelo continuo de la recta y qué ventajas tiene? ¿Qué es un modelo axiomático? ¿Qué otros hay? ¿Cuál es la discusión en la física entre lo cuántico y lo continuo, entre lo discreto y lo continuo? ¿Qué es un conjunto? ¿Cuál es el problema con el axioma de elección, con la hipótesis de continuo, con el principio de buen orden? ¿Qué relación hay entre estos? ¿Por qué tanto alboroto al respecto? O como dice Javier en una página de su libro, ¿para qué tanto zapateado estando el suelo tan parejo? Estas preguntas están, en mayor o menor medida, todas entrelazadas. Forman parte de un lío histórico fenomenal, originado hace más de 23 siglos. Con una agudeza especial, una gran profundidad y una enorme sensibilidad pedagógica y didáctica, Javier Fernández se pone a desenredar este enredo a lo largo de su libro. Javier nos muestra, nos enseña, nos explica la respuesta a todas esas preguntas. Nos lleva por el intrincado laberinto de ideas geniales y debates intensos que condujeron finalmente al nivel de precisión que los conceptos de infinito y de números reales tienen actualmente en matemáticas. El libro consta de un prólogo, 8 capítulos, un apéndice, 152 notas, más de 300 figuras a color y una extensa bibliografía de 176 obras, entre otros libros, artículos y otros.
Tanto el apéndice como todos los capítulos, excepto el último, tienen sección de ejercicios, todos bastante interesantes y la mayoría no triviales. Está dividido en dos partes, la primera se llama El infinito, la segunda, Los reales. De entrada debo decir que es un libro peculiar. Hubo que escribirlo hoja por hoja, sí, pero en realidad está escrito, digamos, en espiral. Los capítulos no están precisamente en orden cronológico, ni la historia aparece como un mero recuento de hechos. Más bien aparecen todas las épocas simultáneamente y en el fondo todos los capítulos tratan de lo mismo. ¿Qué es el infinito? ¿Qué son los números reales? Pero cada capítulo se desarrolla en un nuevo nivel, desde una nueva perspectiva, descubriéndonos las diversas caras ocultas que en cada momento yacían en el fondo de la problemática. Ello a la vez nos va llenando de asombro y nos va haciendo disfrutar inmensamente la lectura. Tiene el efecto de irnos aclarando la discusión que alcanza niveles bastante complejos. En realidad, los capítulos, las secciones, las citas históricas que se hacen a lo largo de todo el texto merecen ser tratados con detalles, con comentarios específicos, porque en general están muy bien expuestos. Los temas muy bien explicados, de una manera muy clara y original. Pero eso de hacerlo con detalles, dejo esa tarea para otra ocasión, simplemente me dedico rápidamente a dar un breve paseíto por los capítulos. Las 11 citas con las que arranca la parte 1 corresponden a 11 personajes notables en la historia de las matemáticas, nos abren la puerta de par en par a lo difícil que es, a lo trincado que ha sido en la historia este problema de lo infinito en matemáticas. Son citas muy bien seleccionadas. ¿Me dices? Sí. Bueno, entonces escribo un poco los capítulos. Mario Emilio ya lo hizo bastante mejor que yo. Y finalmente cierro con dos comentarios que quiero hacer. Bueno, uno que tengo que decir es sobre el capítulo. Hay dos capítulos notables, el 4 y el 8. El 4 por muchas razones, donde explica toda la teoría de los números ordinales de una manera muy apegada a la discusión de Cantor, al parecer, y muy es compleja la discusión. Es difícil el capítulo, pero es muy interesante. Y el 8 se llama Expansiones Factoriales. Pues debo confesar que yo tenía una idea vaguísima de eso y lo busqué en todos los libros que tenía en mi casa de cálculo y de álgebra, que no eran muchos, pero eran como 10 de cálculo y como 8 de álgebra, y en ninguno viene el tema. Entonces fui a preguntarle a Javier. Le dije, oye, ¿de dónde sacaste esto? Y la verdad es que a él se le ocurrió. Él lo descubrió en discusión con sus alumnos que tiene seminarios, con sus ayudantes, no lo sé. Pero es una creación original y es muy interesante porque es colocar, digamos, con eso se resuelve el problema de expresar los reales de modo tal que todos los racionales tienen una expansión factorial finita. Y también hay una manera de hacer clases de números trascendentes de una manera relativamente sencilla, y los números trascendentes son muy elusivos, realmente muy difíciles. Entonces, pues es un mérito como un plus. Aquí le puse es capítulo 8, sin duda un postre de lujo para un menú gourmet. Y los últimos comentarios que quiero decir es la historia de Javier Fernández en la UNAM tiene dos grandes componentes. Es la historia vergonzosa y ridícula, llena de oprobio de toda clase de autoridades universitarias por sacarlo, silenciarlo, por evitar que nos contagie a todos de eso que es él. Pero también es, y sobre todo, una historia de dignidad, de resistencia, de lucha, y a la vez de pasión por la enseñanza, de mantener en alto la labor fundamental que se supone debe ser un profesor de la universidad, enseñar. Sus cursos son eso, su libro es eso. ¡Gloria! ¡Gloria!
Encontré los siguientes comentarios y
las siguientes citas hechas por el autor en las páginas 73 y 74. Y cito textual. El análisis geométrico y los razonamientos intuitivos son de un gran valor para comprender los conceptos, resultados y procedimientos matemáticos, y constituyen una invaluable fuente de ideas nuevas, pero no bastan. Se requiere precisar bien los conceptos, las condiciones específicas bajo las cuales son válidos los resultados y las pruebas formales correspondientes. A continuación, Javier hace una cita de Bertrand Russell, que dice lo siguiente: dedicarse a probar proposiciones evidentes por sí mismas puede parecer, al no iniciado, una ocupación algo frívola. Pero desde que la gente ha empezado a tratar de probar proposiciones obvias, se ha encontrado con que muchas de ellas eran falsas. La evidencia por sí misma es a menudo un mero espejismo que nos ha de extraviar si la tomamos como guía. Uno de los méritos de la prueba es que infunde una cierta duda de lo probado. Y cuando lo que es obvio puede probarse en algunos casos y no en otros, se hace posible suponer que en estos era falso. Aquí termina la cita de Russell y concluye con una cita de Poincaré. La ciencia de demostración no es toda la ciencia, habramos que reconocer. La lógica y la intuición tienen cada una su necesario rol. Ambas son indispensables. Y justo tanto la lógica, el rigor y la intuición y la geometría están presentes a lo largo de todo el libro. Escribir un libro que reúna todas estas características no es cosa fácil. Y cuando tenemos la suerte de encontrarnos con uno que la tiene, es motivo de celebración. Ahora, permítame leer otra parte del prólogo, aquella en la que el autor nos dice: independientemente de que se comparta o no la visión expuesta sobre la necesidad de abordar con mayor profundidad el estudio del infinito y los números reales en los cursos de cálculo, creo que el trabajo puede servir para reforzar otros enfoques sobre la materia que por fortuna existen en el medio matemático. Con relación a esto último, yo también comparto esta visión optimista de que en nuestro medio matemático, en particular en la facultad, coexisten una buena diversidad de enfoques sobre la enseñanza del cálculo. La mayoría de ellos, sin lugar a dudas, esfuerzos serios y honestos. Por otra parte, ya lo creo, sin duda, ya nos han hablado bastante del contenido. El prólogo es un excelente prólogo que yo creo describe con mucha claridad cuál es el contenido del libro, como lo es el resto del libro. Pero quisiera mencionar que en el caso particular, yo también llevo muchos años impartiendo los cursos de cálculo, por lo tanto, pues tengo mi propio enfoque, ¿verdad? Pero en particular quisiera mencionar algunos temas que sin duda serán de gran utilidad en lo que yo hago en mis cursos, por mencionar solo algunos de ellos. La discusión y el contenido del capítulo 7 relacionado con la construcción axiomática de los números, reales, eso creo que va a complementar, o incluso me fusilaré bastante las ideas que no. Otro tema, las elegantes demostraciones geométricas de la convergencia de algunas series del capítulo 1, son bellísimas, también me las fusilaré. La introducción y la discusión de los conjuntos infinitos del capítulo 2. Casi todo el mundo hablamos de los hoteles de Hilbert, estas son historias muy, muy frecuentes que contamos en los cursos de cálculo, pero ahí en particular están contadas de manera espectacularmente clara, diría yo. Y nada más para terminar esta breve lista, la interesante exposición del capítulo 5 que ya mencionaron sobre lo cuántico en la física y lo continuo en la matemática. De estos solo mencioné algunas partes de algunos capítulos que son realmente, que en particular tengo planeado fusilarme.
Entonces, quiero concluir, fui breve, ¿verdad? Quiero concluir esta breve participación, con un llamado a la precaución, sobre todo a los profesores de la materia de cálculo, sobre todo a los jóvenes. Yo diría que tengamos cuidado. Cuando se cuenta con un libro como este, surge la fuerte, pero muy fuerte tentación de seguirlo. Pero para lograr alcanzar el nivel de claridad y profundidad que este libro tiene, en mi opinión, se requiere de la experiencia, la maestría y la erudición que el autor demuestra en el libro. Entonces, pues sí, está bellísimo, es un libro bellísimo, pero yo mismo solo me voy a fusilar unas páginas. Muchas gracias. Más grande que los naturales, y todo eso nos lleva muy naturalmente a una discusión
discusión sobre el axioma de elección, el principio de buen orden, la hipótesis del continuo, que naturalmente nos conduce a estudiar los ordinales. Y todo esto lo va haciendo Javier de una forma muy suave, uno ni lo siente y acaba metido en temas que son realmente de una complejidad muy grande, pero tratados con una claridad extraordinaria. Ya teniendo claro las dificultades que nos presenta el infinito y de veras los caminos tortuosos a los que nos mete, comienza una discusión en esta parte física que ya han mencionado sobre esta gran dificultad de hacer compatible, cómo encajar las ideas de lo discreto y de lo continuo y el papel que tienen los números reales en el cálculo y la necesidad de un modelo de la recta pensada como el continuo, algo continuo. Entonces eso lo lanza también en la segunda parte, hablando ya de los números reales, a construir un modelo de los reales que hace primero con expansiones decimales y después a través de la construcción de un modelo axiomático, siguiendo la idea de Hilbert de definirlo a través de qué propiedades debería de cumplir algo que se comporte como la recta, esencialmente. Lo motiva de un modo padrísimo, y en esta construcción del modelo axiomático entra una parte de discusión sobre el principio de completez de los números reales, todos de un modo muy natural, partiendo nada más desde el principio de analizar el infinito, que nos da muchísima perspectiva sobre lo que hacemos en nuestros cursos de cálculo. Es realmente padrísimo. Y cierra después con esto que ya nos comentaba el maestro Jefferson de las expansiones factoriales, que a su vez nos ayuda a entender mejor las expansiones decimales y los reales en general. Entonces, esta cualidad que comencé enunciando sobre la valentía de meterse a abordar un tema con toda profundidad, hasta donde nos lleve, construye todo el libro de un modo de lo más cohesionado, no se siente para nada desvinculado, es esta dinámica de la que también hablaba el maestro Jefferson en Espiral, que es realmente muy, muy disfrutable. Pero no solo está hecho con esta valentía de abordar los temas con todas sus consecuencias, sino que además está hecho con toda honestidad y todo esmero de llegar hasta el final. Y entonces hay un trabajo extensísimo de documentación bibliográfica con citas históricas que no son nada superfluas, no es una cuestión anecdótica de, bueno, está padre enterarse cómo que se escribían en las cartas, Cantor, Dedekind, Hilbert, pero no solo eso, sino que nos da una perspectiva matemática. A nosotros como alumnos, a la hora de introducirnos a ciertos temas, no tenemos mucha idea de en qué contexto surgieron, qué tenían en la cabeza esas personas cuando estaban definiendo algunas cosas, por qué definirlas de cierta manera. Nos dan ciertas definiciones que decimos, pues ha de ser, qué bueno que está definido de ese modo, pero para mí no tiene ningún sentido. Y realmente fue definido así por toda una serie de problemas que venían buscando resolver. Y la forma en la que aborda la perspectiva histórica, metiendo citas en el momento adecuado, las citas adecuadas, que además es un trabajo, es una delicia que alguien lo haya hecho por nosotros, ir a buscar los originales y cuál es la parte del original en donde se refiere a tal cosa, qué opina Borel, qué opina Heine, qué opina Weierstrass, qué opina Hilbert, qué opina Zermelo, qué opina Sierpinski, qué opina Frenkel. Y nosotros leemos todas esas, leemos teorema de Borel, leemos teorema de Weierstrass, y no sabemos realmente en qué contexto surgieron todas estas cosas, ni podemos apreciar todas las peripecias matemáticas por las que tuvieron que pasar para que nosotros recibamos este legado. Entonces, esta cuestión de un trabajo monumental de documentación histórica no es nada superfluo, contribuye mucho a nuestra perspectiva matemática para contextualizar el momento, contextualizar los resultados que están saliendo, las definiciones, y además cobrar conciencia de todo lo que ha tenido que pasar para que nosotros recibamos la matemática como este legado de tanto, 23 siglos para desarrollar el cálculo y poderlo formalizar. Entonces es una verdadera delicia, yo disfruté muchísimo, también como decía la maestra María Emilia,
el irse enterando, leyendo casi como novela policíaca, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué le contesta? ¿Y qué dice? ¿Y qué hace? Pero son citas muy pertinentes que nos aportan mucho matemáticamente. Por ejemplo, a mí me encantó leer sobre la publicación del artículo de Cermelo, en el que él prueba que todo conjunto puede ser bien ordenado, y el revuelo que causa, realmente que todo mundo se mete a opinar ahí, padrísimo leer qué opinan todos. Y después Hilbert le pide a Borel, bueno, que comente el artículo. Entonces Borel saca un artículo comentando el artículo de Cermelo, diciendo, ah, realmente lo que prueba es que si se supone el axioma de elección, entonces todo conjunto puede ser bien ordenado. Esas equivalencias entre el axioma de elección, el principio de buen orden, planteadas así en su contexto histórico, son una delicia. Yo ya había leído, escuchado que los ordinales nacían del trabajo de Cantor sobre subconjuntos de los números reales, estudiando lugares donde podían no converger, no ser convergentes, series de Fourier. Y entonces, ese tipo de trabajo con los números reales lo conduce a los ordinales, pero poder leer en el texto, como está aquí explicado de modo además muy claro, cómo es esa motivación en términos de puntos de acumulación, para mí es fascinante poder ir y encontrarlo ahí, y que todo además esté junto en un único libro, en un mismo libro tan contextualizado y sin perdernos, es exitosísimo lo que logra hacer el libro con nosotros. Pero además, no solo lo hace con esta valentía de abordar el tema hasta las últimas consecuencias y hacerlo además muy bien, tomando en cuenta todo el contexto histórico y una perspectiva matemática que nos aporta mucho, sino que además lo hace con mucha claridad. Entonces, de veras, con una claridad pasmosa. Entonces, es delicioso también de repente encontrarse con temas que son escabrosos y de los que escuchamos muchísimo en la facultad. Llegamos a álgebra lineal 1 y nos dicen axiomas de elección y todo espacio vectorial tiene una base. ¿Quién sabe qué dice el axioma de elección? Pero parece que son rollos ahí que se traen y no tienen tanto sentido. Y es muy claro en explicarnos en qué consiste el axioma de elección, en qué consiste el principio de buen orden, cómo poner orden en este asunto de la hipótesis del continuo, el axioma de elección, principio de buen orden, propiedad arquimediana, cómo están relacionados con los números reales, que además tienen una relación, cosas que ya no son ciertas si no se supone el axioma de elección, y que hemos escuchado, pero de modo muy vago en la facultad, no, a lo largo de las carreras puede haber cursos en donde se aborden esos temas, pero se requiere mucha preparación, dedicarse mucho y especializarse mucho en esos temas para que queden claros. Y en este texto quedan claros como introducción, ya si alguien quiere ir y adentrar más en eso lo puede hacer, pero agradezco muchísimo la claridad que nos puede aportar el libro. Pero no solo lo hace de manera clara, sino que además lo hace de manera amable, porque algo puede ser muy claro, pero un poco impositivo, y el libro es todo lo opuesto a ser impositivo. El libro no nos dice cosas que tengamos que saber. El libro nos da preguntas, luego nos las responde y luego nos pregunta otras cosas. Entonces, es fabulosa esta forma de motivar todas las definiciones, todos los conceptos. ¿Por qué definir cardinalidad en términos del número? ¿Por qué definir el infinito en términos de cardinalidad y no en términos de la magnitud de un segmento? ¿Qué problemas pueden surgir ahí? Es muy amable, todas las cuestiones son motivadas, y entonces cuando llegamos a los conceptos sentimos sí la necesidad de que esas cosas sean definidas, la necesidad de que esté abordando esos temas, y no solo eso, sino que una vez que los aborda pues surgen nuevas preguntas. Es un libro que nos da muchas preguntas y eso también es muy valioso. Y no solo lo hace de manera amable, sino que además nos da con ello mucha formación. Es algo que ganamos, es una formación en el desarrollo de una forma de pensar
todo este abordaje sobre los hoteles de Hilbert, los tamaños de infinito, es una presentación padrísima, además ya mencionaron con unas imágenes de lo más lindas, muy didáctico, que nos permite ir desarrollando una forma de pensar, un entrenamiento para cierto tipo de razonamientos, incluso toda esta actitud que comentaba yo al principio de tomar un problema, desmenuzarlo, enfocarlo desde mil perspectivas distintas, que más claro no lo puede ejemplificar que con el estudio geométrico de las series que hacen el primer capítulo. Todo eso es parte muy importante de nuestra formación y nos da muchísimo como matemáticos en potencia. Realmente es una aportación muy grande a los estudiantes, que lo podemos seguir no solo como una fuente de consulta, sino como por disfrutar. No es un libro para rápido lo más indispensable y me sigo. No, es ir a profundidad, es sentarse a pensar con calma, es pensar las cosas con cuidado. Y como matemáticos es muy importante que aprendamos a hacer esto y a tener esta perspectiva. Entonces, son muchas las aportaciones que nos puede hacer este libro. Yo celebro que esté ya terminado un libro de este estilo, no solo por lo muchísimo que me aporta a mí, que lo agradezco y lo disfruto, sino porque, como comentaba Santiago, si estamos interesados por la educación, por la formación de matemáticos, creo que es algo que tiene mucho que aportar en torno a la formación. Para finalizar, quiero comentar, aprovechando que sin saberlo me hizo el favor de citar las dos citas de tanto de Russell como de Poincaré sobre la intuición, es esta otra perspectiva fundamental que toma el libro, de por un lado desarrollar nuestra intuición, sí, por otro lado cuestionarla, como sabemos que hace siempre Javier en todas sus clases, nos convence de algo nada más para decirnos, pues, ¿qué creen que no? Y entonces, ya que nos convencemos de que no, entonces, pues, ¿qué creen que sí? Entonces, este continuo avanzar en cómo la intuición nos puede engañar. Un ejemplo padrísimo que tanto en la clase me dejó pasmada, lo recuerdo muy bien, como después al leer el libro, sobre cómo nos puede engañar la intuición. Pues, es un ejemplo padrísimo a la hora de calcular la longitud de un segmento. Y nos damos cuenta de cómo la intuición es muy, muy buena, es muy buena nuestra intuición geométrica, los razonamientos geométricos y la importancia de las pruebas. Esta importancia que citaba Poincaré, cómo son indispensables la intuición y la demostración, es también una constante a lo largo del libro. Desarrolla nuestra intuición, la pone a prueba y a la vez pone mucho énfasis en ir con mucho cuidado en las demostraciones, con afirmaciones siempre muy cuidadosas, qué es lo que hemos probado, qué es lo que no hemos probado. No es que hayamos probado que la recta es continua, pero queremos un modelo continuo porque tenemos todo un cálculo que desarrollar sobre eso. Entonces, todos los axiomas de completez, ¿cuál tomamos como principio de completez y cuáles de los demás tomamos como teoremas a partir de eso? Entonces, bueno, eso también es una cualidad muy importante y muy formativa para todos como estudiantes. Entonces, nos puede servir tanto para muchas otras materias, teoría de conjuntos, lógica, que también toca estos temas, por supuesto, cálculo, infinidad de materias que este libro nos puede ayudar, pero simplemente por el placer de sentarse a leerlo, ya vale la pena, y es algo que si leemos como estudiantes nos va a dejar mucho en nuestra formación. Muchísimas gracias. Una sorpresa grandísima, se la pasan diciendo que un libro de matemáticas
es apasionante, es divertido, te atrapa. O sea, todas las cosas hermosas que han dicho de este libro, que efectivamente lo es. Y podrían decir, no, los de ciencia están locos. De plano hay que estar medio pirado para decir que encuentren belleza en las matemáticas. Que puede ser como una novela de Agatha Christie, un libro que te habla sobre el infinito y sobre axiomas y teoremas y demostraciones. Eso me hizo ponerme a pensar un poquito sobre, bueno, ¿y por qué la gente puede pensar eso? Y realmente mucha gente lo piensa y lo siente y dice, matemáticas, guácala, yo estudio otra carrera que no tenga matemáticas. Y no son pocos, realmente es algo muy difundido. Y te pones a pensar, ¿por qué es así? Si la gente disfruta de la música, disfruta de la literatura, disfruta de la pintura, ¿por qué no disfrutar de las matemáticas si son tan humanas como todo lo demás? Nuestra mente es capaz de generar un montón de ideas, generar cosas hermosas, construcciones no solo físicas de edificios, en fin, construcciones arquitectónicas, o construcciones literarias, o construcciones musicales. Es tan humano hacer eso como las matemáticas. Muchas veces yo les digo a mis alumnos, pero ¿cómo pueden decir que alguien puede decir que las matemáticas no son de ellos? Renunciaríamos a ser humanos. Me aventé un rollito aquí un poquito largo, que mejor es lo que me salto, sobre, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano pueda generar todas estas cosas y que en buena medida es lo que nos distingue de los animales, lo que nos hace una especie inteligente? El ser capaces de percibir de forma abstracta, de captar características que observamos en la naturaleza que tienen que ver con el número y la forma de las cosas, y que además no solo somos capaces de percibir eso, sino somos capaces de relacionar unas ideas, algunas cosas que percibimos de eso con otras ideas y generar nuevas ideas. Esa capacidad que tenemos de abstraer, de captar de una manera simplificada aspectos de la realidad, en el caso de las matemáticas, captamos esos aspectos numéricos y de forma, y también elaboramos unas reglas que nos permiten generar nuevas ideas. Es increíble cómo una especie que la única ventaja que tuvo en la evolución, que pues no somos desnudos, estamos desnudos, no podemos sobrevivir en ambientes extremos, nos desplazamos muy lento, no tenemos colmillos, no somos muy fuertes, no tenemos cuernos con qué defendernos, no tenemos nada, hayamos sido una especie tan exitosa. ¿Y gracias a qué? Tiene que ver precisamente a esa capacidad de que nosotros podemos generar nuevas ideas y nosotros podemos saber lo que va a pasar. Podemos saber que si le arrojas una piedra, y hay que saber arrojar la piedra, te puedes comer aquello a lo que se lo aventaste, y puedes calcular una trayectoria y puedes adivinar que esa piedra va a ir a pegar en algún lado, y puedes saber cómo corretear una mamada de mamuts. Puedes predecir el futuro gracias a que tienes la capacidad de generar esas ideas, captar esas características abstractas y de generar reglas que te permiten de esas ideas generar otras ideas. Esa capacidad que tenemos de crear matemáticas, que tenemos de crear música, que tenemos de crear literatura, de resolver problemas para alimentarnos, nos ha permitido construir un enorme edificio matemático, cosas que tú dices, bueno, ¿qué locuras son estas? O sea, cualquiera que no sea de aquí, de la facultad, empieza a leer esto de que el infinito, ¿cómo que los infinitos? ¿Cómo que hablan de, en plural del infinito? Pues ¿cuántos hay? ¿Cómo puede ser que empiecen a hablar de esas cosas y parecen como cosas fumadas de plano? Como ideas loquísimas que, bueno, pues solo ellos las entienden, pero finalmente tienen que ver con que a partir de una capacidad sencilla y unas reglas sencillas, podríamos hablar de una especie de principio de inducción
mental, en el que a partir de dos ideas y una regla para juntar esas dos ideas, generas nuevas ideas que a su vez se pueden combinar y generar más y más y más y más ideas, y llegamos a lo que vemos en este libro, que efectivamente es una cosa asombrosa. Yo comparto totalmente lo que han dicho aquí, no quisiera repetir, o sea, es un libro que te atrapa, te emociona, te dan ganas de seguirle, te motiva. O sea, dices, a ver, espérame, otro cachito y bajo a comer. Es realmente eso lo que se logra, que hay libros que no lo logran. Desde luego hay libros aburridísimos, pesadísimos, y el gran logro de esta obra de Javier, pues tiene que ver, pues, y aquí repito lo que han dicho mis compañeros, es que este libro retrata lo que es Javier, son sus clases, así es él, de veras es capaz de mantener, o bueno, de hacer que los alumnos les pidan clases. A mí me ha tocado ver que le piden clases, oye, en vacaciones le seguimos, ¿no? ¿Cuándo has visto que los estudiantes quieran seguir las clases en vacaciones? Todo el mundo se quiere ir a echar el agua, a relajarse después de un semestre pesadísimo. Le dicen, ¿qué onda, nos aventamos cálculo 5? Oye, ¿y si venimos el domingo? Se quedan picados con la discusión, así te quedas picado con este libro. ¿Quieres seguir? ¿Quieres profundizar? Y esa es la capacidad fabulosa que tiene Javier al dar sus clases, que es lo que logra. Siente un respeto por los alumnos, y no es nada más así como reverenciar a los alumnos, no, pues sí me importas mucho, soy buena onda contigo, sino un respeto por sus alumnos y por la gente. Ahorita voy a mencionar algo no sobre el libro y las matemáticas, sino sobre la clase de persona que es Javier. ¿En qué consiste ese enorme respeto que siente por los alumnos? Pues yo voy a hacer que entiendas. Así sea lo más complicado, lo más locochón de las matemáticas, se puede pasar 6-8 horas preparando una clase hasta que da la forma en que él está seguro que le van a entender. Lo logran, la gran mayoría lo logran, cuando no siempre se pueden, pero la gran mayoría de las veces sí tiene esa capacidad de encontrar la manera en que el otro va a entender. Y eso es lo que él hace. Esa es su forma de hacer las cosas, y eso es lo que hace en la vida. O sea, no nomás en las matemáticas es así. Después hablaremos un poquito de cómo es en otros aspectos y cómo pues lo retrata de cuerpo entero, en todas las cosas es así. Una persona que siente un respeto enorme y una obligación enorme por hacer que las personas entiendan. Ya se reseñaron algunos aspectos, algunos capítulos del libro. Yo también quisiera dar algunas opiniones, porque de veras hay cosas que son sorprendentes. Es un poquito en desorden. En el último capítulo, en todo esto de las expansiones factoriales, que órale, qué interesante, qué bonito está esto. Pero hay una... Y no solo es interesante, es bonito, ingenioso, padre, sino el asombro mayor... Me lo llevé, eso yo no lo había visto nunca, no me lo había platicado Javier, es en la demostración de que E es irracional, y lo hacen un renglón, y son de esas cosas que dices, perdón la expresión, no mames. ¿Cómo puede ser? ¿No? Pues de qué cosa más asombrosa. Tú buscas la demostración de que E es irracional en los libros y son como 4 o 5 páginas. No, pues sí, trabajo, lo entiendes, te lo echas, pero lograr demostrar que es irracional, digo, habiendo probado antes que las expansiones factoriales, todos los números racionales tienen expansiones finitas, pues te encuentras que es una expansión infinita, pues ya estuvo que es irracional. Y además, facilísima, escriban ustedes E en su expansión factorial, y son puros unos, excepto un cero al principio. Y todos los demás son unos. Un número que te suena así como de lo más misterioso y que resulta difícil de comprender, termina siendo el 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, puntos suspensivos.
Realmente es asombroso eso y cómo esa construcción te permite simplificar y descubrir nuevas propiedades, nuevos aspectos de los números. Y sorpresas como esas te las llevas en muchas otras cosas. Yo no dejo de sorprenderme, me vuelvo a ver la demostración de que el infinito de los reales es mayor que el de los racionales y de los naturales, y también dices, no mames. De veras, es una cosa asombrosa cómo puedes hacer una construcción mental, construir un montón de ideas que te van mostrando cosas de lo más asombroso. De veras, sorpresas que te llevas, pero del tamaño del mundo. Por ejemplo, en toda la discusión sobre el infinito, a mí me pareció un viaje al más allá. Tú dices, que los números naturales son infinitos, casi cualquiera te lo entiende muy rápidamente, mira, 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos, ya sabemos en matemáticas qué son los puntos suspensivos, y le sigues así. Y después, no, porque sigues así. Pero después hay un montón de cosas interesantes, sorprendentes, fascinantes. Todo lo que es la discusión sobre el infinito, toda la forma en que a la humanidad le ha costado trabajo comprender ese concepto, viene explicado de una manera genial, padrísima. Y bueno, es el trabajo de un montón de matemáticos que en distintas épocas, de distintas maneras, han abordado esa discusión. Me parece que es toda una investigación histórica fabulosa la que se hace en el libro, que nos muestra no solo pues, cosas bonitas de la historia, sino cómo es el desarrollo histórico de ese concepto, cómo se van resolviendo los problemas y cómo aparece una riqueza enorme, gigantesca de conceptos a partir de esa discusión. Lo que uno podría decir, ya se acabó, ¿no? O más bien no se acaba nunca, y después ¿qué hay? Pues nada. Lo que se descubre que hay es un montón de cosas fascinantes, asombrosas, interesantísimas, y tiene pues, el mérito, que ya no voy a repetir, que ya lo han dicho todos los que me antecedieron, de hacerlo de una manera tan entendible, tan accesible, tan interesante, que pues realmente uno se encuentra muy difícilmente un libro con esa capacidad de sorprenderte, de asombrarte, de interesarte, de hacer que te sumerjas en esa discusión, y de que ya que lo leíste, dices, no, pues otra vez. Voy a verlo otra vez, y lo vuelves a ver, y te vuelve a interesar, te vuelve a asombrar. Ya todos lo han recomendado muchísimo, está clarisísimo, pues, que es una aportación muy, muy importante a la enseñanza de todos estos conceptos, al descubrimiento de cosas sorprendentes, y que en ese descubrimiento, en esa abordar todos esos temas, no solo es que conozcas eso, sino que además va moldeando tu mente, te va enseñando a descubrir nuevas cosas, a cuál es el camino, cuáles son los métodos, cuál es la manera en que tú puedes elaborar esas ideas, puedes asimilarlas y puedes generar nuevas ideas. Todo lo que se ha dicho sobre el formalismo, sobre la demostración y sobre la intuición, yo creo que queda plenamente reflejado, pues porque así son las clases de Javier. Yo fui su alumno, fui asesor a sus alumnos en 1975-76, fui su ayudante, somos compañeros, hemos sido compañeros de lucha, conozco a Javier, y pues es que de veras sí es el reflejo de sus clases. ¿Por qué no hay más libros de cálculo sobre esto? Bueno, pueden ser muchas razones, y no porque no escriba, no sé si tenga cuenta de cuántas páginas de notas de clase tiene, pero yo creo que son decenas de miles. Cajas y cajas y cajas, por cierto, que se presentaron cuando se presentó la demanda de reinstalación como prueba de que había estado laborando durante 28 años, 25 años en ese momento, que había estado laborando, y como prueba, pues ahí te van como 50,000 hojas de notas de clase, clase, clase. Y no solo se presentaron esas pruebas, sino las actas de los cursos, eran más de 3,000 personas que habían llevado sus cursos. En fin,
Quisiera sí leer un poquito sobre, ya no decir más sobre el libro, sino sobre el autor, para no extenderme más sobre este asunto, y diría lo siguiente. Conozco a Javier desde hace muchos años, más de 40. Fue mi maestro, fui asesor de alumnos de sus cursos, fui su ayudante, ahora soy su colega, hemos sido compañeros de lucha y lo considero el mejor de mis amigos, o sea que sí puedo decir que lo conozco bien. No sé de nadie que sienta tanto respeto y obligación con sus estudiantes como Javier. Podría pensarse que después de 43 años de dar cálculos se lo sabe de cabo a rabo y que no necesita preparar una clase. Pero no conozco a nadie que, sabiendo lo que él sabe, dedique muchas más horas de preparación de una clase que las horas que se traza frente al pizarrón. En cada curso hay nuevos libros que consulta, una nueva forma de explicar un tema, un resultado que se entiende mejor con un dibujo más bien hecho, en fin, es un perfeccionista, no por padecer una obsesión, sino por el compromiso que siente con los estudiantes de lograr que los más posibles comprendan hasta los teoremas más difíciles, y lo logra. Por eso es que ya dije algunas de estas cosas, tal vez me salte uno que otro parrafito. Estas cosas asombrosas de los grupos de Javier. Por ejemplo, 330 alumnos. ¿Cómo? ¿No? ¿Quién tiene 330 alumnos? Bueno, pues esta facultad creo que nadie. Tal vez en otros lados sí, pero pasan cosas, eso de, ¿quieren llevar clases con Javier? ¿Ya sabes cómo son sus exámenes? ¿Ya sabes cómo son sus tareas? ¿Ya sabes cuántas horas tienes que venir a clase? Y todavía te quieres meter con Javier, entonces dices, sí, voy a su clase. Incluso, gente que ya llevaron la materia se meten de nuevo con él. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es posible que alguien tenga esa capacidad de escribir? Bueno, eso, quién sabe por qué habrá sido, pero así es. Dicen que esos grupos grandes son antipedagógicos, que cómo es posible que haya en un salón, estén los alumnos sentados en el suelo, que se atiborren de esa manera, que es antipedagógico. Yo nomás diría que es incómodo. Y se resuelve, bueno, finalmente, pues ahorita está dando clases en este auditorio, hay forma de resolver eso, y es muy importante que quien quiera tener la oportunidad de estudiar con él, lo pueda hacer, y gracias a que en esta facultad los estudiantes pueden elegir sus maestros, eso es posible. Yo diría que una de las razones por las que vive Javier, la que le dan sentido a su vida, es enseñar matemáticas. Él no enseña para vivir, vive para enseñar. Eso quedó clarísimo cuando lo corrieron, que finalmente no lo corrieron, le quitaron el sueldo, ya nos explicó muy bien Jefferson cómo estuvo ese asunto, pero les digo que uno va de asombro en asombro con la persona de Javier. ¿Trabajarían ustedes 28 años sin cobrar? Pues sí. Digo, también hubo una cooperación. ¿Cooperarían ustedes durante 28 años para ayudar a un compañero despedido? Sí. Sí, claro. Muchos. Entonces eso nos muestra clarísimo que Javier no enseña para vivir, sino que vive para enseñar. Logró un hermoso libro de 482 páginas. No fue pasar en libros le limpio sus notas de clase. En él hay muchos aspectos nuevos que no se abordan normalmente en su curso, en el tema de números reales, pero que profundizan y enriquecen lo que él ve. Para texto de este tema del curso de cálculo 1 está muy sobrado desde cierto punto de vista, pero te da la oportunidad de aprender mucho más, de ver que apenas empiezas a aprender lo que hay por conocer. Cuando estaba escribiendo el libro y tenía un plazo para entregarlo, ya sabíamos lo que iba a pasar. Javier nunca termina las cosas a tiempo. Creo que sus amigos nos angustiamos más que él por las consecuencias que puede tener eso, pero sabemos muy bien por qué es.
no es flojera, ni distracción, ni que sea lentito para hacer las cosas, sino porque solo queda satisfecho con lo que hace cuando ha logrado analizarlo, entenderlo y encontrado la forma de decir con mucha claridad para que los demás lo entiendan. Y todos sabemos que eso no es fácil, nada, nada fácil. Javier nunca se conforma. Hay un trabajo enorme de sistematización de su experiencia, de investigación de cómo fueron evolucionando las ideas. Mención especial merece todo lo relativo a Cantor, pues con mucho detenimiento consultó lo que el mismo Cantor escribió y no tanto como es citado por historiadores y matemáticos actuales. Véase la bibliografía, 176 libros consultados, ninguno está de relleno para que se vea muchos libros de bibliografía, 152 notas que te aclaran el sentido de las cosas que se ponen en el libro. Este es su primer libro, no porque no escriba, ya decía yo que tiene muchísimas, muchísimas notas de clase y esperemos que todos esos materiales sigan el camino de lo que sucedió con este libro. Para terminar, otra de las razones por las que vive Javier es que así como encuentra el porqué de las cosas en matemáticas, las analiza, las entiende y lo hace para transmitirlo a los demás, siempre se ha preguntado el porqué de las cosas en nuestra sociedad. Las analiza, las entiende y actúa en consecuencia, es decir, va y se los dice a los demás. Y cuando la gente entiende el porqué, lo analiza, ya no se queda igual que antes y después anda haciendo plantones, marchas y huelgas. En eso también es bueno Javier, andar alborotando a la gente, explicándole por qué las cosas están tan chuecas, le costó 28 años sin sueldo. Pero fueron nada más 28 porque ahora sí ya le pagan. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Tú me enseñaste cálculo, te debo una y tú nos debes más libros. Yo me atrevo a decir que
son enseñanzas en muchos aspectos de la vida. Pido un fuerte aplauso para Javier. Bueno, y también un aplauso que se merecen todos ustedes, los profesores, que tanto lo han apoyado y que han sido tan valiosos y también han sido un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Tuve la suerte de saber que Javier impartía sus cursos aquí y como siempre lo calculo, he invitado a todos mis alumnos a que tomen los cursos de Javier y hay varios de mis alumnos que lo han hecho y que me han señalado que después de llevar los 4 cálculos de Javier ya todo lo demás se les hace sencillo. Que ya no hay ninguna dificultad, ya mayor porque ya se acostumbraron, ya tienen disciplina y ya finalmente de las fallas o mentiras que yo les dije, ya se recuperaron y ya están perfectamente ahí. A Javier lo conocí en una asamblea de CCH Oriente cuando fueron a informarnos de su despido, de la represión que sufrió. Yo obviamente lo que decidimos en esa época fue sin duda alguna manifestarnos de apoyo y ensayar un paro. Y obviamente actuamos y trabajamos políticamente para exigir su reinstalación. Esa la reinstalación, yo no solamente hablaría de Javier, sino de toda la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias es un ejemplo de lucha, porque pocas facultades logran que a un despedido lo mantengan dando sus clases en la realidad, y pocas facultades logran que un conjunto de profesores logren estarlo apoyando durante 28 años. ¿Qué comunidad se ha solidarizado económicamente en efectivo, o no solamente de palabra, de eso de palabra todos lo hacemos, pero que con dinero estén aportando y apoyando la lucha de la facultad, porque no es la lucha de Javier? A mí me gustaría despersonalizarlo, y Javier no es tan maravilloso como se ha presentado, sino que más bien la propia facultad lo ha obligado. La propia facultad, la solidaridad de los estudiantes, de los profesores, el cariño que los estudiantes le han proporcionado. Gente, personalidades como Santiago, que ha estado ahí siempre apoyando, participando y en la discusión académica, porque hay que recordar que lo académico es lo que tiene, es el fondo de toda esta facultad, lo académico, pero que no debemos olvidar que somos humanos, somos seres sociales, y como seres sociales también debemos de actuar en nuestra realidad. Yo a quien felicito es a toda la Facultad de Ciencias, yo a quien felicito es al conjunto de profesores, al conjunto de trabajadores que estuvieron en toda esta lucha. Y obviamente Javier es producto de esta lucha, de toda esa solidaridad, y por eso me siento también partícipe de todo esto, porque siempre hemos estado por avanzar y continuar con la lucha por el conocimiento de los más posibles, y que logren comprender y entender en
en particular la ciencia. Gracias. Aparte de lo que ya se ha dicho en los cursos, yo creo que muchos compañeros aquí compartimos que los cursos, no solo en cuestión de matemáticas y en cuestión humana, no solo nos aporta muchísimo, sino yo creo que para muchos nos ha transformado la vida. Y por eso quiero agradecer a Javier y a todo el colectivo, porque es todo un colectivo detrás de este esfuerzo. Sin su familia, sin los compañeros trabajadores, etcétera, muchos no habremos tenido este tipo de cursos, así que muchas gracias. Quiero agregar que, pues justamente, no solo es una concreción de todo un esfuerzo de Javier, para empezar, y de mucha gente. Este libro es la cereza del pastel de toda esta historia de represión, porque hasta que Javier terminó este libro, las autoridades accedieron a reconocerle la definitividad, o sea, como que queda más protegido ante futuros intentos de castigo, eso es muy importante, y para otras cuestiones académicas que son muy importantes, que le van a permitir, por ejemplo, este libro que está trabajando, pues no sería posible si no tuviera los años sabáticos, para lo cual es muy importante esto de la definitividad. O sea, son cuestiones ahí de burocracia académica, pero que son muy importantes para todo lo que viene. Y finalmente me parece que es importante porque pues tenemos que seguir luchando porque en la facultad en general, la burocracia académica no solo sea una lista de a ver cuál fue tu producción este año, un libro, un curso. Porque a Javier es lo que le hacen, cuando le revisan su plan de trabajo, muy bien, dio su curso e hizo un libro. Y no se fijan en la calidad, y es muy importante porque si no, mientras la manera en que se mide el trabajo académico es así como, pues así de cerrado, entonces se le abre la puerta a que las ideas profundas, a que este tipo de productos que van más allá, como dicen, de lo usual, pues no se pueden dar en un ambiente de trabajo donde la cuestión es puntitis, pues lo que le llaman la puntitis, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero llamarlos a que nos echemos un fuerte Goya por este logro de Javier y este esfuerzo colectivo. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! En más o menos un mes se van a cumplir 18 años del inicio de una huelga en donde todos los que participamos fuimos catalogados como flojos, como burros, como malos académicamente, como gente que no quería estudiar y por eso hacía huelgas. La izquierda no es mala académicamente, la izquierda no es burra, la izquierda no es floja, y Javier es el mejor ejemplo de eso. Si alguien puede, si alguien que tenga un céntimo de honestidad hace una crítica al trabajo de Javier, lo primero que tiene que reconocer es que académicamente es intachable. Para mí ha sido un gran compañero, un gran maestro y un gran compañero de lucha. Eso es todo. Bueno, no garantizo que no me gane la emoción, porque estoy muy emocionado. En primer lugar, quiero decir que yo no soy de esta facultad, ni soy matemático. Tenía que ser matemático, pero me equivoqué cuando elegí a los 18 años ingeniería. Y ahí me desilusionaron porque lo único que me enseñaban era tienes que saber esto para que te den trabajo. Eso lo dije. Si yo hubiera tenido la oportunidad de estar en una sesión como estas, otro gallo hubiera cantado en mi vida, pero no me arrepiento. Al contrario, hace unos días que vi a Javier y que vi un
sucediendo, y dije, ¿qué se me hace que me están dando ganas de retomar la matemática? Me fui a otra área que tiene mucho que ver con la matemática, que ya se había, ya se habla de esto, con el arte. Sí, porque el arte también es abstracción, y ahí encontré toda esa magia de la matemática en el trabajo artístico. Creo, Javier, que tú y yo amamos más a nuestra universidad que cualquier rectorcillo que anda por ahí. Somos más universitarios que cualquiera de ellos. Ellos se van para Gobernación, se van a la Secretaría de Salud, se van a donde les mueven la campanita, y aquí estamos nosotros en la universidad, luchando desde nuestras trincheras, transformando a la gente, sembrando. Gracias, Javier. Tú no lo sabes, pero en muchos momentos ha sido mi compañero en la soledad. Porque se queda uno a veces muy solo, y tú lo sabes. Y a veces necesito encontrar otro compañero con quien poder platicar. Y tú has sido ese compañero para mí. Y quiero terminar esto recordando las palabras de un poeta guatemalteco, que cuando le preguntaban si no se sufría mucho en esto de la izquierda, en estar siempre siendo atacado de incapaz, de lo que ya Pita dijo, de todo lo que nos dijeron en la huelga, y lo que nos dijeron en el CEU, y lo que nos dijeron, y lo que nos siguen diciendo. Cuando le preguntaron a Torreal Castillo si no se sufría mucho al estar en la guerrilla, él contestó: adelantarse uno a su tiempo es sufrir mucho de él, pero es hermoso amar al mundo con los ojos de los que todavía no han nacido, y saber si uno ya es victorioso cuando todo en torno a uno es tan frío y tan oscuro. Gracias, Javier. Adelante. Este semestre no sé qué ocurrió, en general los grupos de cálculo son grandes, esta vez cuando llegué al auditorio que nos habían asignado primero, que es un auditorio más pequeño, pues me sorprendió ver la concurrencia, el universo de muchachos que quería llevar el curso, y me resultó también pues muy emotivo. Entonces, el agradecimiento es
hicieron. Se los dije a quienes fueron, a quienes se anotaron en el curso en ese momento y que están llevando el curso ahora, porque pues revela, sobre todo habla bien de ellos, porque a lo mejor ellos están equivocados y creen que el curso es bueno y no es bueno. Pero hay una cosa que sí saben y es que habla bien de ellos, que es que la decisión de llevar el curso no está influida por ninguna búsqueda de aprobar fácilmente la materia, porque pasa que esa no es la situación. Eso habla bien de los estudiantes. Cuando a veces en sábados, en vacaciones, cito a maratones sobre cálculo, me sorprende la asistencia del último maratón. Bueno, ahí se me pasó la mano porque duró 8 horas interrumpidas la sesión, así se me pasó la mano. Pero es que no hallaba la salida porque la discusión no estaba buena, pues, ¿no? Y pues fueron, no sé, 250 muchachos en un aula, no en el auditorio, tus atiborrados. ¿Y qué buscaban? Eso no habla bien de mí, habla bien de ellos. ¿Qué buscaban? ¿Una calificación? No, porque los maratones ni reconocidos son oficialmente. ¿Un diploma? No, porque nunca tuve la delicadeza de elaborar diploma para los asistentes. ¿Algún sistema de puntaje? No, porque ni registraba quién iba. Pero hay una sed de aprender pasmosa que habla de los estudiantes impresionantemente bien. Me siento un poco fuera de lugar para platicarles qué cosas se quedaron en tintero con el libro. Sin paga, pero reconocidos oficialmente, y después de la huelga me quitaron los grupos también. Y
Entonces los alumnos que en esa generación estaban dijeron, pues, aunque no se han reconocido los grupos, y siguieron los cursos. Pero en ese momento, fue ella la única que vio algo así como un error muy grande de los otros. Y dijo, se engolosinaron, ahora van a perder, ahora se puede demandar y van a perder. Y yo sé que ella no está de acuerdo con muchas cosas de cómo veo la vida, lo cual vale por 10 su valor. Y en los agradecimientos que decir de mi familia, y qué decir de los profesores, que porque cuando se habló de la cooperación que se juntaba, hay una cosa que yo quiero que no quede como un malentendido, y es que yo nunca acepté un centavo, un peso de los estudiantes. Por supuesto que cuando los alumnos, cuando empezaba a dar cálculo uno, podían pasar hasta 2 semestres a veces sin que se enteraran que estaba expulsado, porque nunca se los decía. Y cuando se enteraba, les entraba una carga de conciencia marca diablo y organizaban cooperachas. Y siempre, tal como venían, les decía que tenían que se fueran de regreso, que usaron para otra cosa. La cooperación fue siempre de los maestros y durante varios años de los de la parte organizada de los trabajadores de la facultad. Y debo decir, en eso no puedo olvidar a Guillermo Gómez, no vi si pudo venir ahora, no lo veo por aquí, que a los pocos días de que me expulsaron se puso en la cola de los profesores para levantar una lista de todos los que estaban dispuestos a cooperar, pero que no quería que cooperaran en esa lista quienes querían dar solo una vez, sino que solo se anotaran los que estaban dispuestos a sostener la cooperación el tiempo que durara. Claro, nadie nos imaginamos que iba a durar esa barbaridad. La verdad que yo comprendo que muchos profesores se hayan anotado y después pues algunos se fueron yendo, pero el punto es que quedó un núcleo muy grande, entre los cuales incluyo de una u otra forma a cantidad de compañeros que después se pudieron haber enojado mucho conmigo por otras cosas de la lucha. Como fue la huelga, fue una huelga muy difícil. Lo que quiero decir es que hay dos cosas que refuerzan lo que dice Víctor. Una, las autoridades yo creo que calcularon que esa solidaridad duraría 2 meses, 3, 6 meses. Ya, es demasiado. Pues durante, ya dije, 28 años, 6 meses y 2 días, no hubo una sola quincena en que no entraran la comisión de profesores que se iba rolando a entregarme la cooperación. Primero, una sola quincena, no faltó nunca. Y segunda, que jamás tuve que pedirla, porque ellos sabían que tenía que pedirla, no. Eso no iba a ocurrir. Jamás tuve que pedirle. En esto, pues por supuesto, el papel de Santiago fue extraordinario, inolvidable. Y pues el papel de los... Yo a veces he pensado que a lo mejor el... Este asunto de haberle metido tanto el alma, aunque los mismos alumnos podrán decir, oye, pues no siempre sale bien, ya no sé que no siempre sale bien, no crean que no me doy cuenta. A veces que salgo echando chines contra mí mismo porque no le doy el clavo a explicar algo en la clase. Pero el que, no sé, a veces he pensado que el que me haya tenido que dedicar tan de lleno a la docencia, el que haya decidido meterle el alma a ese asunto toda la vida, algo tuvo que ver con que yo era harto consciente de que la posibilidad real de sostenerme
haciendo la labor docente que hacía y de seguir viviendo en la facultad. Descansaba en la defensa de los estudiantes de la facultad. Y que para eso era vital que la docencia fuera de primerísima calidad. De manera que, miren ustedes, nadie sabe para quién trabaja. Las autoridades me ayudaron con la expulsión a meterle no sé cuántos años de vida a todo esto de la docencia. Y que ahora ya pues es inseparable de uno. En otro sentido diría, eso ya fue, falta mucho por delante, hay una cantidad de trabajo que está empezada, que luego veo difícil, la verdad, ya uno hace una cuenta regresiva con esto de los años de vida, ¿no? Que hay mucho trabajo a la mitad. Y que tengo que ir buscando la forma, el problema es que los sabáticos son cada 6 años, ¿no? Entonces, pues calculo cuántos sabáticos me quedan, me llevan tren para sacar todo eso. Entonces, supongo que va a haber toda una generación, todos los muchachos que ahora son ayudantes, que son una maravilla. Habrá toda una generación que se va a tener que poner a rescatar ahí de los archiveros lo que ha ido quedando. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos sacar lo que está ya trabajado, es un montonal de material. Espero que dos cosas. Una, que dentro de no demasiado tiempo estemos festejando la segunda edición del libro, que el tiraje fue grande, no creo que fue de 2.000 ejemplares, pero porque ya tengo pensadas cosas para la segunda edición, ya estoy en eso. Y otra, que dentro de tampoco demasiado tiempo podamos estar presentando un segundo libro si todo marcha bien.